estaba pensando en la universidad. Pero si Dios, yo le dije, mejor, ¿por qué no te acercas a Dios y después haces tus planes? Si no tengo tiempo. Dijo que no tenía tiempo. Y hermanos, el día que se presentó la convocatoria para hacer el examen de la universidad, primero me había dicho que él iba a tener pase directo porque él conocía a los jefes, que quién sabe qué. Y yo le dije, es mejor que conozcas al jefe de jefes, que es el Señor Jesucristo. Dice, ya me dijeron en la escuela que toda la de la religión son pura farsa, son puro invento del hombre. Él me dijo así. El chiste es que tuvo que presentar el examen, y cuando presentó su examen, ¿qué creen? Que no se quedó. Que no se quedó. Y entonces empezó a sentir una tremenda frustración. Y un día encontré a su tía y le dije, ¿qué pasó con aquel chamaco? Y dice, pues está muy mal. Reprobó el examen. Se va a esperar este año para volverlo a hacer el otro año. A ver si se queda. Dice, pero está muy mal. Está muy deprimido. Ya van 2, 3 días que llega borracho en la casa y él no tomaba. Fíjense, planear la vida es necesario a veces, ¿no? ¿Qué vas a hacer de aquí a un año? Pues por lo menos tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Pero lo más importante es que tú tengas en primer lugar a Cristo. ¿Ven? Si Él es el que puede controlar tu vida de una manera bien amorosa y te va a llevar por el camino correcto. Para que no haya nosotros frustración, tenemos que poner todo en las manos de Dios. Porque cuando no se ponen las cosas en las manos de Dios y no te sale, te sientes mal, muy mal, te frustras. Y ya no quieres volver a intentarlo. Pero cuando pones tus planes en las manos de Dios y no te salen, tú dices, solamente Dios sabe por qué. Yo le eché muchas ganas, pero lo voy a volver a intentar. Hasta que el Señor lo determina. Fíjense cómo cambia todo el pensamiento, ¿eh? Cambia todo. El hombre no se frustra, porque luego cuando se frustra uno, se condena a uno mismo. Soy un tonto, soy inmenso, soy un idiota, no sirvo para nada. Pero cuando tú pones todos tus planes en las manos de Dios, pues cambia la situación. ¿Amén? Cambia la situación porque tu visión ya no va a ser vacía ni hueca, sino que tú sabes que Cristo está adelante de ti. Y todo esto nos lo enseña la palabra. Todo esto nos lo enseña la palabra. Porque hay gente que vive frustrada. Hay gente que vive frustrada y no sabe cómo salir de sus frustraciones. Hay gente que vive también acomplejada. Yo no sirvo. Y ya después de que tienen un fracaso, piensan que ya no tiene sentido la vida. Pero porque no están agarrados de Jesús. Pero cuando uno está bien agarrado de Jesús, hermano, aunque te caigas, aunque te equivoques, aunque a veces la riegues y tu voluntad vaya en contra de Dios, si tú lo tienes presente, te vas a volver a levantar. Él es el que nos levanta. ¿Amén? Amén. Para eso tenemos que ir conociendo cada día un poquito más de su voluntad y de su palabra. Y lo podemos ver en la Biblia. Vamos a ver. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos traen su Biblia? Gloria a Dios. Gloria a Dios.